Bienvenidos a todos y a todas un día más a Nexo, nuestro programa de Vera Televisión, un programa, como ya conocen todos ustedes, en el que estamos intentando tratar temas de enfermedades, temas de salud, desde la A hasta la letra Z. Hoy toca la letra E y con la E vamos a tratar una enfermedad importante, quizá desconocida, ¿no?, para el gran público, pero que es una enfermedad numerosa y que bastantes afectados y pacientes hay en nuestro país. Vamos a hablar hoy de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que va afectando y deteriorando, pues, un poco el sistema nervioso de estos pacientes, de estos enfermos, pero bueno, que con ayuda de asociaciones, con ayuda de fundaciones, pues parece que poco a poco, pues, esta enfermedad intentan hacer que por lo menos sea más llevadera, ya que es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura. Pero bueno, como todos los días, lo que vamos a hacer para presentarles lo que es esta enfermedad, esta esclerosis múltiple, nos vamos a ir ya con nuestra sección de Argumentamos. Bueno, pues todos ustedes, o casi todos ustedes, se preguntarán qué es la esclerosis múltiple. Todos lo hemos oído muchas veces hablar, sabemos que es una enfermedad que está ahí, pero realmente no sabemos cómo afecta. ¿Cómo afecta a los pacientes? ¿Cómo afecta a las familias que dentro de sus casas uno de sus miembros, pues, padece esta enfermedad? No sabemos quién trabaja con ellos y de qué manera trabajar con ellos. Así que lo mejor que podemos hacer es verlo en el siguiente vídeo. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se suele presentar en adultos jóvenes. Su origen y su cura son desconocidos, pero la investigación no cesa. En ella reside la esperanza de encontrar pronto una solución definitiva a la esclerosis múltiple. La evolución de la enfermedad varía mucho. Mientras en unos casos permite realizar una vida prácticamente normal, en otros la calidad de vida puede verse condicionada. Se puede decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad caprichosa, enigmática e impredecible. Recibir el diagnóstico de la esclerosis múltiple es un trago difícil que afecta tanto a la persona con esclerosis múltiple como a la familia y a los amigos. Es importante también estar bien informado, consultar fuentes fiables, mantener el espíritu crítico para gestionar la enfermedad de manera adecuada. También es aconsejable recurrir a las asociaciones de esclerosis múltiple. En ellas podrá conocer personas en su misma situación, así como recibir orientación y asesoramiento de profesionales especializados en rehabilitación, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de clínica, enfermeras, logopedas y médicos. Manténgase al corriente sobre los nuevos tratamientos y comunique sus dudas a su neurólogo. Él es quien mejor conoce su caso. En España hay 40.000 personas con esclerosis múltiple. En Europa, 500.000 y más de 2 millones en el mundo. Bueno, pues ya conocemos un poco más lo que es la esclerosis, el esclerosis múltiple. Bueno, en 2 minutos tampoco se puede explicar hasta dónde puede llegar esta enfermedad. Pero bueno, hemos dado nuestro punto de vista de lo que es esta enfermedad. También queremos conocer, como todos los días, en la sección de Tú opinas, lo que opina la gente de la calle. Vamos a verlo. Hoy, en Tú opinas, hemos salido a la calle y hemos preguntado 2 cuestiones. La primera, si conocen lo que es realmente la esclerosis múltiple, y luego otra que tiene que ver mucho con esta enfermedad, ya que prácticamente la totalidad de estos enfermos de esclerosis múltiple, pues debido a esas lesiones nerviosas, tienen que ir en silla de ruedas, ¿no? Y una cosa que preocupa mucho a este colectivo es el tema de las barreras arquitectónicas y de las barreras arquitectónicas también que pueden estar en sus propias viviendas, en sus sitios de trabajo, pues a la hora de tener que bajar un ascensor a planta baja. Eso realmente, pues, cuesta un dinero y es muy caro, y también el tema de las ayudas, ¿no? También hemos preguntado eso, si realmente la administración pública
tiene que eliminar esas barreras arquitectónicas al 100% y dar ayudas a estas asociaciones para que a través de ellos lleguen a los enfermos y poder, pues al fin y al cabo, tener una vida mucho más normal y mucho más tranquila. Esto es lo que opina la gente de la calle. Tengo una nuera que tiene esclerosis múltiple y la verdad es que esa enfermedad es muy peligrosa porque no tiene cura, porque es una falta de defensas, ¿eh? Entonces hay días que lo pasa bien y otros días no, pero la gracia que tiene mi nuera es que nunca se queja, siempre dice que está bien. El tratamiento es caro y bueno, ¿qué más le puedo decir? Que algunas personas, bueno, ahí depende, unas más grave que otras y algunas quedan en silla de ruedas, pero no necesariamente todo el mundo queda en silla de ruedas. Es la verdad, no tengo mucha, gracias a no he pasado por ahí ni conozco así a nadie, así que... Pues no la conozco, o sea, la conozco de oídas, pero que no sé bien lo que es. No sé, lo siento. Mira, piernas, rodillas, caderas, estoy enferma total. Y no tomo nada más que paracetamol, porque según la doctora me dice que esto tiene que ir a más y entonces va a ser. Pero también me puedo morir de repente y no ir a más y no estar sufriendo los dolores que estoy sufriendo. Esto, hacéis mucha propaganda de todo esto y yo lo agradezco, pero en la hora de la verdad no nos hacen caso los enfermos. Es una cosa que es de los huesos no tienen cura y con eso nos curan, ¿sabes? Pues pienso que es la que se le van deteriorando a medida que avanza la enfermedad, ¿no? Lo que más o menos hemos visto en la tele o en... Conocí a una persona que, del trabajo que lo padeció y fue bastante duro. Bueno, la enfermedad es una enfermedad degenerativa, ¿eh? Y que va perjudicando poco a poco a la persona que la tiene hasta que le produce, pues, prácticamente una inmovilidad total, nada más. Por supuesto, pienso que esa y otras enfermedades como el SIDA o bueno, otras graves, cáncer, habría que ayudarse un poco. Las aceras y tal se está haciendo, incluso los autobuses ya llevan, están equipados muchos de ellos para las sillas de ruedas, ahora en las viviendas. Porque una persona que no tiene ni ascensor ni tiene nada está condenada a quedarse ahí en su casa. Ahí sí, ahí sí. Claro, las viviendas. Sí. Sobre todo poner ascensores o algo así. Sí. No, pero bueno, es que hay muchas viviendas. Baja muy... para personas. Sí, pero es que hay viviendas muy antiguas. Pues que esas. Que las... Sí, pero esas personas a lo mejor no quieren irse de su casa. O sea, tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero yo encuentro que estamos bastante bien. Pues mi barrio, que es entre Arturo Soria y La Concepción, está horrible. Postes, señales de tráfico, las aceras rotas, ya no para esas personas, sino para personas mayores en silla de ruedas, para mellizos, para... Está horrible. El centro estará bien, pero los barrios, horrible. Es fundamental eso, arreglarlo para todo. Pero para, ya no por una esclerosis múltiple, si cualquier enfermedad que tengas un problema de una persona mayor mismo, ya no puede salir a la calle con silla de ruedas porque hay muchos impedimentos, bastantes. Creo que deberían tener más atención a estos enfermos, porque igual que con los coches de bebés, es que cuando ya tienes la costumbre de conocer esto, entonces te das cuenta que no existen. Ni para el metro, ni para las tiendas, sobre todo las pequeñas tiendas con los escalones, es imposible, es una pena. Eso hay que pensarlo bien. Estupendamente, ojalá lo hagan, y porque dichosa desgraciada de la persona que tenga que ir en sillas y encima no pueda cruzar o no pueda hacer su vida normal y en la casa no pueda estar en su casa. Claro que lo veo estupendamente, que se lo hicieran, pero ya y contra mejor, mejor. Bueno, lo que es rebajar los problemas que hay en la calle, debería de hacerlo, está haciéndolo, pero no lo suficientemente bien, ¿eh? Administración nacional y autonómica, por supuesto, que la autonómica se gasta poco en ello. Y luego, en cuanto a las subvenciones en viviendas, en ascensores, están dando, pero, en fin, hay algunas fincas que aún ni dando subvención para poner rampas o plataformas o ascensor, se puede poner porque arquitectónicamente no están preparadas para ello.
Bueno, pues ahí está la opinión de la calle. También decirles, como les decimos en todos los programas, tenemos un correo electrónico para que nos mande sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas, lo que quieran. Nosotros, pues desde lo que podamos, intentaremos responderles. programas@vealia.tv, esa es la dirección para que nos manden, pues eso, como decía, sus consejos, sus preguntas y todas sus dudas, y les intentaremos responder. Después de escuchar la opinión de la calle, nos vamos ya al bloque importante de Nexo. Nos vamos a debate. Bueno, pues hoy en A Debate de este Nexo de Esclerosis Múltiple contamos con la presencia de dos personas que nos van a ayudar a comprender y a conocer más lo que es esta enfermedad. A mi izquierda se encuentra Gerardo García Perales, que es el presidente de la Asociación Múltiple de Madrid. Gerardo, bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Y también con nosotros está Nuria Corral, que es psicóloga y directora del Centro de Día de esta Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Nuria, bienvenida también. Bueno, hilando un poco, Gerardo, lo que acabamos de escuchar de la opinión de la calle, vemos que en general la gente, a no ser como estas dos señoras, tengan a alguien cercano y sepan lo que es, no tienen ni idea ni sabemos lo que es, ¿no?, esta enfermedad. Pues sí, no, la verdad es que por mucho que intentamos hacer campañas de sensibilización y de que conozcan a la gente, por muchas jornadas que organicemos para que la gente lo vaya sabiendo, hombre, es una enfermedad. Tenemos que entender que la gente no quiere oír nada de enfermedades, ¿no? O no quieren oír cosas de una enfermedad que es dura, que le vas a decir cosas que no le va a gustar escucharlas, ¿no? Entonces, esa barrera nos cuesta mucho demolerla y poder ir más allá de poder explicar cosas o poder contar cosas, poder contar que no es una enfermedad, es mala, no es buena, no es un constipado, pero tampoco es una enfermedad que te anule como persona, que no es una enfermedad que puedes vivir y además tienes la obligación de vivir, porque es una enfermedad que no te va a matar nunca, vas a poder vivir muchos años con ella. Como presidente y como enfermo de esclerosis múltiple, presidente de esta asociación que hablábamos aquí de Madrid, ¿cómo explicarías ahora que alguien que lo esté viendo qué es la esclerosis múltiple, ¿no?, para que la próxima vez, digamos, que le vamos a preguntar en la calle, supiera responder? Lo que es, ¿no? Bueno, la enfermedad, como muy bien se ha dicho en este programa, pues es una enfermedad que es del sistema nervioso central. Bueno, decir eso no es decir nada. Bueno, es una enfermedad que afecta a la vaina de los nervios y viene a ser, los nervios conducen la información y llega un momento pues que se han pelado esos nervios y entonces hacen cortocircuito, como cualquier cable que te puede ocurrir en casa o lo que sea, ¿no? Esta explicación me la dio un médico en las primeras jornadas que organizamos, me quedé con ella, y es una explicación bastante gráfica de lo que es la esclerosis múltiple. Nuria, te voy a preguntar, eres psicóloga y eres directora del Centro de Día, con lo cual estás en contacto diario con estos enfermos, ¿no? ¿Cómo es la vida? Luego le preguntaremos también a Gerardo para que nos cuente su propia idea de vida, ¿no?, y lo que está haciendo poco a poco. Pero tú que ves, lo ves desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo son estos pacientes a la hora de tratar? Pues, bueno, es una enfermedad que, aunque sí es verdad que se puede vivir con ella, pues requiere de ellos una lucha constante, porque tiene una sintomatología muy variada. Y entonces, pues bueno, lo primero que yo creo que tienen que lograr conseguir, y de hecho logran, gracias, como tú has dicho, también al apoyo de asociaciones, que intentamos trabajar con ellos en el conocimiento de la enfermedad inicialmente, también por seguir la línea de lo que ha dicho Gerardo, nadie quiere estar enfermo. Entonces el primer paso es tratar de entender que me ha tocado a mí, que es algo que va a estar conmigo el resto del tiempo, porque es una enfermedad que una vez que te la diagnostican no desaparece, no tiene cura y por ello requiere de una lucha permanente, ¿no? Sí es verdad que en esa lucha yo creo que el contar con el apoyo, pues, de estas entidades, pero también de las familias, del trabajo que se hace con las barreras
¿no? Intentar favorecer que haya cambios a nivel de las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad de estas personas. Un compendio de intervenciones que se van realizando a nivel profesional y de ellos mismos, ¿no? Que están en esta lucha, ¿no? Pues aquí tenemos a Gerardo que le representa, pues va favoreciendo cambios y la mejora de su calidad de vida. Quizás no se logra la cura de la enfermedad, pero sí se logra que ellos puedan vivir con una mayor normalidad su día a día. ¿Y a quién afecta realmente esta enfermedad? ¿No? Suele, sobre todo a adultos jóvenes, ¿no? Es cuando empieza un poco quizá a afectar más y si se sabe la razón, ¿no? de por qué llega esta enfermedad. Pues la razón a día de hoy se desconoce. Sí que se ve que hay una mayor frecuencia en mujeres y, hombre, yo lo que te puedo decir a nivel del perfil psicológico de estas personas suele coincidir que suelen ser personas muy perfeccionistas, muy exigentes consigo mismas y, bueno, pues también es un trabajo importante el que tenemos que realizar en ese aspecto, ¿no? Cualquier enfermedad te limita en alguna medida y, por tanto, tienes que replantearte tu día a día en base a que a lo mejor los objetivos que antes te planteabas pues ahora mismo son objetivos que por distintas razones de la enfermedad ya no vas a lograr alcanzar de la misma manera. Entonces son personas que se tienen que dar tiempo, que tienen que buscar la manera de lograr las cosas desde otros planos y, bueno, pues en ese ajuste en su día a día trabajamos y, bueno, pues cuando lo logran comienzan nuevamente a disfrutar de la vida, aunque de forma distinta, pero bueno, a disfrutar de su día a día. Gerardo, ¿cómo fue tu experiencia personal en el día en el que el doctor o la doctora te dice lo que es? Y si en el momento en el que te lo dijo, ¿tú sabías lo que era o no lo sabías? No, yo no lo sabía. De hecho, cuando me dijeron tienes que hacerte una resonancia magnética y para descartar la esclerosis múltiple, yo se lo dije a una amiga que tengo que es médico. Dije, ¿y esto qué es? Y dice, Gerardo, estás tonto. Tu amiga Mari Carmen, su padre, lo ha tenido toda la vida y le conoces. Bueno, pues fue un palo, porque, claro, su padre yo sabía que no estaba bien, ¿no? Con lo cual, pues, fue un choque, ¿no? Mi primera experiencia que vino después de un viaje a esquiar, a Baqueira Beret, ¿no? Fíjate. Yo tenía una corta edad, tenía 22 años. Entonces, pues sí, es un palo, ¿no? Del cual ya te tienes que ir, como muy bien decía Nuria, ¿no? Te tienes que ir reponiendo y tienes que ir salvando esos baches, ¿no? Esas cosas que te pueden suceder, ¿no? Pero no puedes quedarte en el diagnóstico. Tienes que seguir viviendo, como he dicho antes, vas a vivir muchos, muchos años y todos queremos vivir bien el tiempo que nos quede, pero es que sé que me queda mucho, entonces tengo que seguir viviendo lo mejor que pueda. No vivir al día, como se dice, ¿no? Que todos tenemos obligados que vivir al día, ¿no? Pero tenemos que vivir un poquito más. Tenemos que ir un poquito más allá. No estoy de acuerdo con Nuria, que dice que tenemos que darnos cuenta de nuestras limitaciones. Eso es cierto, pero eso se lo dejo a mi madre, que me dice, no corras con la silla, pero y se lo dejo a la psicóloga, que seguro que me dice, no corra con la silla, pero vamos, hay que ir más allá de tus límites, pues por aquello de vivir. Intentar superarse un poquito. Si yo llego aquí, voy a intentar mañana. Hombre, yo me refiero a los límites que ya son insalvables. Lógicamente, mientras se pueda salvar una situación, como he dicho, a través de otras vías, a veces son las ayudas técnicas, silla de ruedas o cualquier otro recurso, lo que posibilita que uno siga haciendo lo mismo que hacía antes, pero, como he dicho, de forma diferente. Bueno, pues de eso se trata, de continuar mi vida, aunque sea de forma distinta. Se puede. Y se tiene que querer para ello, ¿no? Yo creo que la actitud que manifiesta Gerardo es la idónea en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, las cosas se tienen que seguir realizando, no poner nosotros los límites, sino que los límites, si los impone la enfermedad, pues hay que buscar las vías para salvar esos límites. Una cosa importante dentro de esta enfermedad, en tu caso, vas en silla de ruedas, te dicen que tienes esclerosis múltiple.
te afecta en el modo que te afecte, no vamos a entrar en eso, pero una parte importante es la familia, ¿no? El apoyo. Entonces, me va a gustar que me respondas desde tu caso y luego desde el punto de vista psicológico, cómo se puede ayudar a las familias, ¿no? En tu caso, Gerardo, ¿cómo reacciona la familia y cómo consigue, ¿no?, darte también apoyo moral, digamos, para seguir adelante? Sí, hombre, vamos a ver, la familia cómo reacciona, ¿no? Como cualquier familia que le dice tienes una enfermedad crónica, es una enfermedad que nunca se te va a curar. No es tomar una aspirina y se te acabó el constipado, no se acabó lo que sea. Entonces, bueno, pues eso necesita de un tiempo, necesita de encauzarlo. Y bueno, mis primeros pasos en la enfermedad, pues ¿cuáles son mis problemas? Mis problemas es que voy a tener que dejar de trabajar, que voy a tener que dejar de hacer muchas cosas. Ponte en el caso de que tengo 23 años. 23 años ni me parece bien dejar de trabajar, ni me parece bien dejar de hacer cosas, ni me parece bien dejar de salir con amigas, ¿por qué no? Ni me parece bien dejar de ir a sitios que han sido mi eje de vida durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad, ¿cómo lo vive? De la misma manera. No me voy a poder ir de vacaciones a los mismos sitios donde me iba, no me iba a poder. Es decir, la familia necesita encajar todo esto y necesita tiempo, y necesita saberlo encajar y necesita comprender a la persona que tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque la comprensión de la familia, de la comprensión de lo que tiene ese miembro de la familia, pues va a depender que te apoyen, que nunca te hagan sentir sentimientos de culpabilidad porque te ha pasado una cosa, porque te has caído, porque no te has caído. Bueno, es una cosa normal. Como para otra persona es normal, pues caerse en cualquier sitio porque ha tropezado, ni más ni menos. Pues hay que verlo con normalidad, ¿no? No hay que tener, en fin, sentimiento de culpabilidad por haberme caído, que me he caído mil veces, y bueno, eso es lo que creo que tienen que hacer, ¿no? Pero vamos, aquí está Nuria, que con las familias tiene una gran pelea. Sí, es lo que te iba a preguntar, es decir, yo creo que dos partes, ¿no? Una pregunta con dos partes. Una es, ¿cómo ayudar a la familia para que supere este bache, ¿no? Como bien decías, de este cambio, ¿no? De tener que hacer cosas diferentes. Y luego yo supongo también que cómo, una vez que ya han asimilado, cómo guiarles, ¿no? Porque supongo que aparte de la ayuda psicológica que tú les puedas dar a los pacientes, parte importante es la familia, ¿no? Para ayudarle, que son también personas que están prácticamente todo el día con ellos, ¿no? Hombre, el proceso es similar que la persona afectada. Lo que pasa es que la persona que tiene la enfermedad vive día a día con esa sintomatología de una forma pues mucho más presente que el familiar, porque además estamos hablando de que algunos síntomas incluso son invisibles para las personas que estamos a su lado. Entonces, claro, a veces eso dificulta la comprensión de la enfermedad, luego son muchos síntomas, unos días están mejor que otros, entonces a veces les cuesta incluso creer que están enfermos. Inicialmente, en los comienzos de la enfermedad, muchas veces ocurre esa situación, ¿no? Y eso, pues cuando se produce un desfase, ¿no?, en el que la persona afectada tiene conciencia de que realmente está enfermo y la familia no lo ha asimilado como tal, pues supone unas dificultades, ¿no?, hasta que, bueno, pues llegan a ese equilibrio de entender que la persona que está enferma realmente lo está. Por ello, la importancia de conocer la enfermedad y su sintomatología y referirse a los especialistas, tanto por parte de la persona enferma como por parte de los familiares. Y luego la ayuda psicológica, pues suele sobrevenir de forma muy variada, ¿no? Hay personas que a lo mejor esperan a un momento de crisis en el que ya no saben un poco cómo salvar determinadas dificultades, y otras personas, que yo creo que es lo ideal, es que desde el inicio
¿no? Pues como ya requieren de ese asesoramiento sobre la enfermedad, digamos, se dejan un poco también guiar, como tú dices, por los profesionales, porque no solamente hay que saber de cómo impacta emocionalmente, sino de cómo podemos ayudar ante esa sintomatología, ¿no? Y ellos también tienen una labor importante, aunque sea solamente de apoyo, porque a lo mejor las decisiones, y bueno, a lo mejor no seguro, las tienen que tomar ellos, pero sí que de alguna forma se vean respaldados por la familia. Yo creo que eso es muy importante, no caer en la sobreprotección, ¿no? lo que decía Gerardo, ¿no? el saber que su vida está condicionada, pero no por ello tienen que dejar de hacer lo que hacían. Bueno, tendrán que conocer hasta qué punto se puede realizar, o requieren de un mayor tiempo, o requieren de una serie de apoyos, pero no que la sobreprotección, por tratar de evitar determinadas circunstancias, favorezca una mayor limitación que la propia enfermedad, y a veces la familia le cuesta no dar ese abrazo protector, que es más dañino a veces que la propia enfermedad. O todo lo contrario, lo que decía Gerardo, que un poco por no llegar a reconocer que la enfermedad les ha tocado, o sea, no le toca a la persona afectada, le toca a la familia, puesto que es una convivencia y lo que influye a uno influye al resto. Entonces, pues ellos también tienen que hacer cambios, tienen que hacer ajustes. Y bueno, pues si se entiende así desde el inicio, se sobrelleva muchísimo mejor. Si uno de alguna forma no escucha a la persona, no tiene conocimiento de su enfermedad, no se deja asesorar, que a veces es lo que ocurre y favorece que estas personas no tengan el apoyo familiar que es tan importante, ¿no? En una enfermedad como esta, que es crónica y de curso progresivo. O sea, es importante, digamos, que la gente que padece esta enfermedad acuda, como decíamos antes, ¿no? Fundaciones, asociaciones, porque allí va a encontrar gente como ella, va a encontrar especialistas que saben cómo funciona. También se apoyan entre ellos mismos, claro, hay grupos de familiares. Sí, quería preguntar en ese sentido, ¿no? En tu caso, ahora eres presidente de la asociación, pero cuando llegaste a conocer tu enfermedad, supongo que el ver a gente como tú, ¿no? Que ellos te cuenten su experiencia, ¿no? El escuchar a profesionales, ¿no? Eso te ha ayudado, digo yo, ¿no? Sobreponerlo. Mucho. A mí no solamente conocer a gente de mi entorno, diciendo a mi entorno gente de esclerosis, a mí me ha ayudado mucho, sobre todo, hacer deporte para, en silla de ruedas, hice esgrima en silla de ruedas, a mí eso me ayudó todo. Cuando vi a otras personas que con otras barreras, paraplegia y otras similares, pues ver que se podía conducir, pues yo me vi que podía seguir conduciendo, seguramente que podría seguir conduciendo, ¿no? Claro, pero ¿qué hago yo con la silla? Bueno, que me enseñaran a meter la silla en el coche. Todas estas cosas, por supuesto que me ayudó mucho. Y esto me ayuda a la hora de ir en la asociación y veo a un primer diagnosticado y se le ve y dice, joder, es que no puedo conducir, no voy a poder conducir, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Bueno, hay que poner un límite a ese de no poder. Se puede hacer deporte en silla de ruedas, se puede conducir en silla de ruedas, se pueden hacer muchas cosas que nos creemos que hemos acabado la vida, pero la vida es mucho más grande y mucho más larga de lo que significa dos piernas, ¿no? Es más larga que todo eso. En la asociación, ¿qué es lo que, qué actividades tenéis, qué servicios prestáis, ¿no? Digamos que ahora una persona que tenga esclerosis o que conoce a alguien, pues nos está escuchando y dice, ¿qué servicios ofrecéis al enfermo? Bueno, los servicios... Como hemos traído a Nuria, pues es la directora del centro de día. Gestionamos un centro de día perteneciente a la red pública de centros de día de la Comunidad de Madrid. Además de esto, pues gestionamos un servicio de rehabilitación, que tenemos un gran equipo, un equipo que va desde psicólogos, que tenemos cuatro psicólogos y psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, médicos en plural, es cierto, médicos,
y neuropsicólogo, en fin, un amplio panorama de profesionales, ¿no? Luego, pues además de esto, pues hacemos campañas, jornadas donde intentamos informar a los afectados de las novedades que existen en la esclerosis múltiple, en los medicamentos de la esclerosis múltiple, que afortunadamente cada día son más y hay muchos. Y bueno, y siempre llevamos temas importantes que ha sido demanda de muchos de los afectados, bien que me lo dicen los profesionales, oye, es que la gente quiere saber de lo que sea, y entonces nos solemos llevar profesionales que hablan directamente de este caso, ¿no? Y en fin, o sea, variedad y luego y mucho ocio, que todos tenemos que tener un ocio, y hay que demostrar a la gente que aunque se tenga esclerosis múltiple se puede viajar, se puede ir a comer a un buen sitio, se puede ir a hacer cosas que, bueno, en cierto modo habías pensado que se te habían olvidado esas cosas, ¿no? Pero no, se puede seguir haciendo y es beneficioso hacerlo. Vamos a hablar de investigaciones y estudios, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero confiamos en que se esté investigando y se esté estudiando para ver si algún día se puede llegar a encontrar, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, el trato ese con el paciente de decirle, mira, es lo que te ha tocado, ¿no? Decir, se está investigando, se está estudiando. ¿Cómo se le hace llegar eso al paciente y qué sabéis o qué se sabe de estas nuevas investigaciones, esta evolución, ¿no? Tanto en fármacos como en esta enfermedad? Hombre, inicialmente todos ponen su esperanza en los tratamientos que curen, ¿no? Entonces, bueno, pues se les hace sobre todo hincapié en que claro que se está investigando para buscar la cura, como para la cura de otras enfermedades que a día de hoy no la tienen, ¿no? Pero que independientemente de encontrar un tratamiento que cure, pues también ahora mismo están siendo afortunados porque no solamente se están centrando en la cura, pues porque puede tardar un tiempo que no se sabe cuánto va a ser para lograr esa curación de la enfermedad, y por tanto hay otras, digamos, otros objetivos que quizás sí estén más al alcance de la mano, que es donde se están centrando ahora en las investigaciones, ¿no? Pues tratamientos que están a lo mejor manifestando una serie de efectos secundarios que les están haciendo mucho daño en su día a día, pues bueno, ya simplemente con que logren aliviar esos efectos secundarios, pues también es importante. Entonces, bueno, se está ampliando el abanico de la investigación, no exclusivamente centrándose en la cura, sino en estos otros aspectos, y ahora nosotros estamos colaborando en un estudio que se está haciendo referido más al plano emocional, ¿no? Cómo influye una emoción que es la ira en estos pacientes de esclerosis múltiple una vez que se les diagnostica. Entonces, todo eso es importante porque al fin y al cabo, por lo que hablamos, no sabemos cuándo va a surgir el tratamiento que cure, y por tanto, mientras tanto, es importante que se centren en su día a día, ¿no? Que es lo que ellos necesitan, lo necesitan ya. Bueno, vamos a hablar un poco de la administración pública desde dos puntos de vista, ¿no? Supongo que las asociaciones siempre, ya no solo esta, siempre estáis cabreados con la administración pública, pero bueno, en estos casos yo creo que con razón y todo. ¿Recibís apoyo como asociación económico suficiente como para poder realizar estas investigaciones, estudios, tener servicio de psicología, servicio de fisioterapia? ¿Cómo os llegan, digamos, los fondos económicos? Bueno, los fondos económicos llegan de la administración pública, de la Comunidad de Madrid, en este caso, ya que estoy en la Comunidad de Madrid. Llegan por medio del centro de día que gestionamos, llegan a través de subvenciones, y sobre todo porque los propios afectados se costean su tratamiento, ¿no? O sea, entramos en el capítulo del copago. Aquí directamente hemos entrado en el capítulo del copago, ¿no? También es cierto que es bueno que haya copago, porque yo al principio lo hacíamos de una manera gratuita, pero no se valora. Si te lo hacen gratuitamente,
seguro que no es bueno. Es la misma, pero seguro que no es bueno. Bueno, en fin, pues eso ha ido cambiando, se ha tenido que ir una módica cantidad, que es lo que pagan los afectados, pero bueno, también se tienen que hacer responsables de su propio bienestar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estamos, ¿no? El otro punto que decía yo de la administración pública de Toledo, sí, que veíamos antes las preguntas, el tema de las barreras arquitectónicas, ¿no? También desde dos puntos de vista. Uno, en la vivienda, recuerdo que hablábamos, sí, hablaba contigo por teléfono y decías, se dan subvenciones, ¿no?, para que la gente en su casa baje el ascensor abajo, coloque una rampa, modifique la escalera. La subvención se da, se concede, pero nunca se sabe cuándo te va a llegar, ¿no? Entonces, muchas veces el afectado necesita, a lo mejor no de un día para otro, pero sí rápidamente, tener esa modificación en su vivienda y el dinero pues le llega cuando le llega, ¿no? Por un lado es el tema de la vivienda personal y por otro lado el tema de las barreras arquitectónicas que nos encontramos a cada paso que damos. Metro, transporte público, tiendas, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la asociación, ¿cómo lucháis contra esto? Porque digamos que para tener esta vida normal, ¿no?, de la que hablamos antes, ¿no?, de decir, vale, voy en silla de ruedas, pero puedo hacer mi vida normal, ¿no? Si me colocan esas barreras, me cuesta ya. De la asociación, ¿cómo lucháis contra ello? Bueno, hombre, nosotros formamos parte de varios foros, de varias federaciones o varias o otras entidades que están, no por encima, pero se ocupan de otras cosas más directamente relacionadas con estos temas, más que nada por aquello de no malgastar recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros formamos parte de FAMA, de la Federación de Asociaciones... FAMA. De Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues a través de FAMA pues sí se pueden hacer denuncias tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento. Y eso, pues, nunca ha dejado de dar sus buenos frutos, ¿no? Sus frutos, pues, de que los autobuses de la MT cada vez estén más adaptados. Otra cosa es que se te paren al lado de un coche que no te deja bajar, ¿no? Pero bueno, eso forma parte más del civismo que de las barreras arquitectónicas, ¿no? El tema de los ascensores. Pues el tema de los ascensores es un tema importante, o el tema de las rampas, ¿no? Ha tenido que salir una ley en junio del año pasado, si no me equivoco, que ya lo hacía obligatorio. Ya en muchos sitios decía que era obligatorio para un discapacitado el que en su comunidad de vecinos se hiciera una rampa. Pero bueno, que lo dijera la ley no era suficiente, lo tenía que decir ya además con penas y con en fin, obligando. Vamos, yo de hecho, a mí, en mi casa, yo no tenía rampa y me ha costado 2 años de lucha para conseguir la rampa. Y nos tenemos que pensar una cosa, que a discapacitados no vamos a llegar todos, pero a viejos, seguro. A mayores, la mayoría, ¿no? Esto lo dice una dirigente del movimiento asociativo y a mí cuando me lo dijo, pues es cierto. A discapacitados no llegamos todos. Pero mayores, yo creo que todo el mundo tiene la esperanza de llegar a mayores, ¿no? Y bueno, pues las barreras arquitectónicas, pues es el primer problema con el cual te encuentras, ¿no? ¿Dónde dejo el coche? Porque no puedo ir a trabajar donde el coche esté muy lejos, no puedo ir a trabajar donde el coche esté con escaleras, no puedo ir a trabajar donde tengan escaleras. En fin, hay muchos condicionantes que te impiden hacer tu vida normal, ¿no? Y la manera un poco de concienciar, ¿no?, es a través también de esas campañas que las asociaciones, pues bueno, es que a mí me resulta, ¿no?,
yo creo que también muchas veces hay que verse, ¿no?, puesto en la situación para poder verlo, porque nosotros vamos a salir aquí del plato tranquilamente, vamos a serpentear entre un coche, vamos a pasar un escalón, no nos pasa nada, ¿no? Pero no nos damos cuenta realmente, ¿no?, de que cualquier persona que lo necesite, que vaya a salir, que vaya a cruzar un paso de cebra, ¿no?, que no tiene tampoco que andar, ¿no? Mira, a mí en esto de los pasos de cebra me pasó una cosa muy, muy, muy graciosa. Yo trabajaba en la Castellana, siempre lo cuento porque es que me es muy gracioso. Trabajaba en la Castellana, no sé si habéis visto los pasos de peatones que hay, ¿no? Son interminables. Claro, yo todavía iba andando y, joder, desde que empezaba a cruzar hasta llegar al final, no llegaba. Y entonces me empezaban a pitar, me empezaban a pasar por delante. Todo eso me intranquiliza y entonces estoy a punto de caerme, ¿no? Y entonces, claro, tuve que coger un bastón y digo, joder, por lo menos que vean que estoy, que no voy despacio porque quiero, ¿no? Es un problema. Todas las ciudades son muy agresivas para las personas normales. Todos somos normales, pero también son agresivas para las personas que somos discapacitados, ¿no? Es muy agresiva, en todo, por los bordillos, porque no puedes entrar a tomar un café en todos los bares, porque no puedes ir al servicio en todos los bares, porque no te puedes ir a probar la ropa en todos los sitios, porque no puedes, es decir, es un cúmulo de cosas que empiezas a sumar, y te das cuenta que sí, que hay muchos aspectos que están hechos para unos pocos, no están hechos para todos, ¿no? Bueno, pues desde aquí hacemos este llamamiento para que poco a poco, porque yo creo que eso también, no podemos intentar cambiar una ciudad de buenas a primeras, pero bueno, poco a poco que la administración pública, sobre todo, que es al fin y al cabo la que tiene la última palabra, pues bueno, facilite en esas viviendas, en esos establecimientos, en la calle, en pasos de cebra, bueno, que poco a poco podamos encontrar y que llegue un día en el que digamos que no existen esas barreras arquitectónicas y que un discapacitado que va en silla de ruedas, pues bueno, se pueda mover fenomenalmente y sin ningún tipo de problema. Nosotros ya vamos a terminar, vamos a agradecer a Gerardo que haya estado con nosotros y que, bueno, que siga sobre todo con tu labor de presidente de la asociación, ayudando a personas que tienen la misma enfermedad que tú, y bueno, desde aquí daros la enhorabuena. Muchas gracias por este programa. Bueno, y Nuria, también a ti, muchísimas gracias. Como decíamos antes, psicóloga del Centro de Día de esta Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, que bueno, también que con vuestro trabajo, pues bueno, sigáis sobre todo animando, ayudando a estas familias, a estos enfermos, porque bueno, que acabamos de ver a Gerardo que la sonrisa no la pierde, y eso yo creo que al final es lo más importante. Pues sí. Gracias, bueno, pues estas eran las sensaciones que hemos tenido hoy sobre el tema de la esclerosis múltiple. Nosotros, para terminar el programa, como todos los días, nos vamos a ir a nuestra sección de Aconsejamos. Bueno, pues después de haber escuchado a la psicóloga y aquí al presidente de la asociación, yo creo que un poco consejo podemos dar, pero bueno, yo creo que como ya hemos hecho el vídeo, pues vamos a ver el consejo de Nexo de hoy para esclerosis múltiple. Para ciertas personas, el diagnóstico de esclerosis múltiple proporciona cierto alivio, puesto que brinda un nombre y una explicación a toda una gama de síntomas extraños. Para otras, dicho diagnóstico despierta imágenes de mal pronóstico. Probablemente ambas reacciones se atenúen con el tiempo, pero para toda persona con esclerosis múltiple, el día del diagnóstico es el día en que su vida cambia para siempre. Antes de que pueda asimilar totalmente dicha noticia, la persona con esclerosis múltiple deberá tomar una decisión sobre el uso de fármacos modificadores de la enfermedad. Hay unanimidad en la comunidad científica de que estos fármacos son más eficaces cuando se comienzan a tomar tempranamente y antes de que la enfermedad haya tenido tiempo para realizar daños significativos. Los fármacos modificadores reducen la frecuencia y severidad de los ataques clínicos, también llamados recaídas o brotes, definidos como un empeoramiento repentino de los síntomas de esclerosis múltiple
o la aparición de nuevos síntomas con una duración de por lo menos 24 horas y separados por un mes como mínimo de un episodio similar. También reduce la acumulación de lesiones, esas áreas dañadas o activas dentro del cerebro y de la médula espinal observadas en la resonancia magnética o RM, MRI por sus siglas en inglés. Y también parece que pueden retrasar las discapacidades adquiridas. Todos estos fármacos son utilizados por un largo tiempo y actualmente son la mejor defensa disponible para frenar el curso natural de la esclerosis múltiple. Aunque estos fármacos modificadores de la enfermedad pueden no hacer sentir mejor a la persona sintomáticamente, se deben considerar como una inversión para el futuro. Bueno, pues este ha sido nuestro consejo desde Nexo. Nosotros ya solo nos queda despedirnos de todos ustedes. Hemos repasado bastante bien, creo, lo que es el tema de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Hemos conocido la opinión de la calle, hemos conocido la opinión de los profesionales a través de una psicóloga y hemos también conocido pues, el testimonio de la manera de llevar esta enfermedad como es la esclerosis múltiple. Nosotros decirles que en el próximo programa, con la letra F, trataremos el tema de la fibromialgia. Así que nada, desde aquí despedirnos de todos ustedes, agradecerles que hayan estado con nosotros y nos vemos en el próximo Nexo.